tienes tiempo. Está bien, Víctor. Adiós. Nos vemos. Tu rancho, o mejor dicho, lo que queda de él. Eso es para que aprendas que de Víctor Rincón no se burla nadie. Máteme de una vez. No, eso no, nunca. Tu vida me es muy útil para que sepan en el rumbo qué es lo que le sucede a los que no quieren obedecerme. No somos esclavos, ladrón. Yo no robo a nadie. Yo ofrecí dinero por la compra y el ajonjolí, ¿no? Al precio que te dio la gana, ayudado por tus matones. Así si eres valiente, pero tú solo no eres hombre para tanto. ¡Suéltenlo! ¡Suéltenlo! ¿Ya? Ahora llévenselo. Ahí está tu rancho, no te quejes. Ya ves que cumplimos lo dicho, te lo devolvemos. Dionisio, llévate el camión con la copla. Ustedes, conmigo. Vámonos. Thank you.
Mira cómo han crecido las palmeras en un año. Parece mentira. Papá, ¿y el ajonjolí? Ya lo verás. Espero recoger unas 200 toneladas. Nicolasa. Voy, patrón. Siéntate. Tomaremos el café mientras me cuentas cómo te fue en el colegio. Mande, patrón. Sírvenos el café aquí. ¿Con qué, señorita? Explíqueme eso del montón de enamorados que dice su tía en su última carta. Son cosas de mi tía, papá. No te voy a negar que había muchos muchachos que me pretendían, pero nada más. ¿Y qué hay de ese muchacho, Cecina? Parece que el asunto era muy formal. No, papá. Él es muy simpático, pero no es mi tipo. Yo siempre he soñado con un hombre fuerte y enérgico, que me quiera mucho y... Pues dice tu tía que ese Cecina está rendido por ti. Eso es lo malo. Que ya está rendido. No. Yo quiero un hombre que sepa protegerme y dominarme. No un juguete al que yo manejo. Buenas tardes, don Alejandro. Ya decidió por fin. ¿Me vende su cosecha o no? Ya le dije que no. ¿Ah, no? Bueno. ¿Recién llegada? ¿Alguna cosa más, Víctor? Necio, don Alejandro. Mire, si usted me vende su copra y su ajonjolí, mi gente va a cuidar de su rancho y nadie se va a atrever a hacerle nada. Ahora que si usted no quiere, pues... aténgase a las consecuencias. No tolero amenazas y no necesito de su protección. ¡Y ahora lárguese! Un momento. No se exalte, que no es para tanto. Solamente he venido a ofrecerle mi ayuda. Y si usted no la quiere, pues es muy libre de... Ya sé que soy muy libre. Quiero que sepa una cosa, Rincón. Yo sé defenderme. Y no toleraré que hagan con mi rancho lo mismo que han hecho con los demás. ¿Me entiende? Tiene un carácter muy violento su padre, señorita. Pero no se preocupe usted. No se asuste. No pasará nada. Por no molestarla a usted, que es tan linda. ¿Quién es ese hombre? Un bandido. ¿Pero por qué te amenaza? ¿Qué es lo que quiere? Obligarme a que le venda toda la producción del rancho al precio que le dé la gana. ¿Y si no se la vendes? Tratará de hacer conmigo lo mismo que hace con los demás. Quemar el rancho o las plantaciones, ayudado por sus matones. Comprendo. Vaya negocio. No, ese no es su verdadero negocio. Su negocio es el contrabando que le traen por barco. Eso solo es para ocultarlo. No hay quien lo ponga en orden. No, desgraciadamente no. El gobierno ha mandado agentes a vigilar la costa. Pero es muy ladino ese maldito. Nunca le han encontrado pruebas. ¿Y si nos ataca? Responderemos en la única forma que él comprende. A balazos. Aquí está el café, patrón. Déjalo ahí. Fíjese, patrón, que anoche que fui a la tienda de doña Fernanda, se traían el wiri wiri de que otra vez vieron al hijo del diablo. Y que se les perdió en unas piedras. Dice que Mancillas, el ayudante de Víctor, lo balació. Que es que las balas no le hicieron nada. ¿El hijo del diablo? ¿Quién es el hijo del diablo? Son mentiras. Aquí, como en todos los pueblos, les gusta divertirse contando historias de fantasmas y de aparecidos. No les creas. Thank you.
Vaya viejecito. Siquiera que entregamos la copra a tiempo. Ahora está más crecido el río que la ida. A ver si no nos atascamos. Voy a buscar el paso. Guarda el dinero, no se vaya a perder. Son 4.500 pesos. ¡20 centavos! Buenas noches, don Víctor. Buenas noches, muchacho. ¿Qué pasó después? ¡Dos cervezas, doña Fernanda! ¡Ya voy! Pues fíjate que yo, entonces... ¡Eres como el diablo, qué barra! ¿Qué pasó con la cerveza? ¡Espérate, hombre! Patrón, nos saltó el hijo del diablo. El hijo del diablo no existe, imbécil. Sí, patrón, yo lo vi. ¿Y el dinero? Se lo entregué al chofer para meterme al río. Ah, sí. Eran 4.000 pesos. Ahora si quieres seguir viviendo vas y se los quitas al hijo del diablo. No, eso no, patrón. ¿No dices que lo viste? Sí, yo no tengo la culpa. No me mande a pelear con él. Yo le pagaré como sea. De mi cosecha de ajonjolí. De la copra, de lo que quiera, patrón. Pero no me mande a pelear con él. Eso ya lo veremos. Vamos, caminando. Fue el hijo del diablo, ¿verdad? Eso no es un cristiano, Víctor. ¿Ah, no? ¿Entonces qué es? ¿Un fantasma? ¿El Nahual o una bruja o qué? Lo más seguro es que tú seas un cobarde. Eso no, don Víctor. Yo no le tengo miedo a nadie. Y para hablar más claro, ni a usted tampoco. Muy valiente. Tú quisieras ser el jefe de todos estos, ¿verdad? Se te notan las intenciones, Mancilla. Yo sé respetar a mi jefe. Mientras sepa hacerlo.
Entonces, ¿te la quieres jugar conmigo? Pues que sea de una vez. Balas expansivas, ¿verdad? Sí, son más seguras. ¿Les tienes miedo? No, jálele si quiere. Para que vea que no soy un cobarde. Pero ya le dije la verdad. Yo vi al hijo del diablo en la cresta del cerro. Le disparé 5 balazos y aquella figura ni siquiera se movió. Lo vi bien clarito con la lumbre que él enciende todas las noches en el cerro. Y usted sabe que yo sé tirar bien. De repente aquella lumbre se apagó y no quedó más que el oscuro de la noche. Ahora sí todavía cree que lo estoy engañando o que soy un cobarde. Pues jálele que todavía es tiempo. ¿Ustedes qué dicen? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Ya se volvieron mudos? Yo estoy con José, don Víctor. Ya no se puede andar de noche. Ese hombre o lo que sea, se aparece en todas partes. Y cuando alguno se le atraviesa, pues amanece con un agujero en la frente. Pero son agujeros de bala, ¿no? Entonces no es un fantasma. Los fantasmas no traen pistola, estúpidos. Yo les voy a quitar esa maldita idea de la cabeza. Desde hoy nuestra única obligación es matar a ese tipo. Ahora lárguense. Acuérdese lo que le digo, don Víctor. Eso que se aparece por las noches es el hijo del diablo. HDD llamando a ZGU. HDD llamando a ZGU. Cambio. ZGU contestando al llamado del hijo del diablo. Cambio. No pude alcanzar el camión cuando iba a la ciudad. A su regreso nos dimos un agarrón y pude quitarles 4.500 pesos. Estuvo difícil porque me recibieron a balazo limpio. De lo demás, nada importante. Cambio. El jefe insiste en mandarte a algunos muchachos para que te ayuden. ¿Cuántos necesitas? Cambio. No quiero a nadie. Su llegada pondría sobre aviso a los bandidos. Se esconderían y cuando nos fuéramos, seguiría el contrabando como siempre. Créeme, estoy mejor solo. Dile al jefe que yo le avisaré si necesito ayuda. Cambio. Tarde o temprano te van a pegar un balazo. Cambio. Bueno, si me toca, ni modo. Estoy en mi trabajo, ¿no? Cambio. Tú sabes lo que haces. Esperamos tu reporte todos los días. Cambio. Entendido. Cambio y fuera. Buenos días, señorita. ¿En qué podemos servirla? ¿Qué le doy? Deme 1 kilo de harina, 1 kilo de azúcar, 6 huevos. ¿Tiene pasas? Sí. ¿Cuánto? 100 gramos. ¿Hay royal en la casa? Sí, señorita. ¿Cuánto le debo? 9 pesos. ¿9 pesos? Eso dije y es barato. Cuesta mucho trabajo traer la mercancía acá. Gracias. ¿Ya la viste bien? No, es que estaba pensando cómo ha crecido esta chamaca, cara.
Esa chamaca es una mujer. Ten cuidado, Víctor. Conmigo no se juega. No te pongas celosa. Si a mí ni me importa esa. Ay, no sé qué me pasó, Nicolás. Ayúdame, Nicolás, me clavé una espina. Válgame Dios, niña es cuernillo, yo soy sin coloso. Así no va a poder caminar. Párense. Voy a curarla. Déjeme, yo puedo hacerlo sola. Oh, es usted tan terca como su padre. Pero también usted va a entrar en razón. A ver. Ah, sí, aquí está. No se mueva, ¿eh? Está limpio el puñal, no tenga miedo. Si le duele un poco, se aguanta. Quieta. El yodo, Fernanda. Muchas gracias. Ahora voy a exprimirle el pie para que sangre. Por si quedó algo dentro. Es el yodo. Ya está. Váyase despacio. Y cuídese. Este rumbo es peligroso. Yo también me he clavado espinas y no me has cuidado tanto. Bueno, pero tú tienes el cuero muy duro, no es lo mismo. Fíjate lo que haces. ¿Se siente tenerle en los brazos, don Víctor? ¿Eh? Ah, eres tú, Mancilla. No te vi entrar. ¿Qué tanto así le importa a la escuincla? Cállate, no seas idiota. No me importa nada esa chamaca, hombre. Pues qué bueno, porque a mí sí. Mira, hablando de otra cosa, tenemos que ir a recoger el ajonjolí a casa de don Genaro. Así es de que vamos a la casa. Tenemos que hacer tres viajes. Son 20 toneladas a 400 pesos, 8 mil pesos, ahí están. ¿A 400 pesos? ¿Si la ajonjolí está a 2 mil? ¿Y tú crees que yo trabajo de balde? Vamos, lárguense. Vamos ya, rápido. Esperen ustedes. Espérate, por fin. Tú eres de los míos, ¿verdad, Porfirio? Claro, jefe. ¿Qué te parece, Mancilla? ¿Eh? La verdad, patrón. Sí, la verdad, la verdad. Pues me cae como patada en la boca del estómago. A mí se me hace que le está jugando las contras a quedarse como jefe. Sí, ya lo sé. Pronto le voy a ajustar las cuentas. Eso déjemelo a mí, patrón. Que traigo hartas ganas. No, 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 Porfirio, sería muy peligroso. Tiene amigos. Y ahora tenemos otro que hacer. Don Alejandro, ¿verdad? Eso es, Porfirio, don Alejandro. Pero ahora vete con Mancilla, ¿eh? Y mucho ojo. Ándale. ¡No, no! Todavía es tiempo, Genaro. Si tú entregas la cosecha, nadie se resistirá. Pero ayer le dije que estaba de acuerdo. ¿Y eso qué? ¿Fue por tu voluntad? No, por mi voluntad no. Pero tú sabes lo que hace Víctor para obligarnos. Entonces, ¿qué valor tiene una promesa arrancada por la fuerza? Si me niego, me harán pedazos, Alejandro. Además, soy extranjero. En México todo el mundo tiene derecho a defender sus propiedades.
Pero tengo muy poca gente. Ya lo sé. Pero tú eres el mejor tirador del rumbo. No lo digas. Es verdad. Afortunadamente, nuestros ranchos están muy cerca y yo vendré a darte ayuda con mi gente si la necesitas. Pero ya es tarde. Vendrán de un momento a otro. Bueno, vamos a hacer un trato. Ellos no harán nada sin la orden de Víctor. Si Víctor viene, le entregas la cosecha. Pero si no, prométeme que te negarás. Así me darás tiempo de organizar a mi gente. Está bien. Veremos qué resulta. No te das cuenta de lo que has hecho. Este es el principio de la derrota de Víctor Rincón. Vamos. Te lo dije. Suerte, Genaro. Mira, ¿ha estado don Alejandro o no es? Sí. ¿Quién sabe qué andará haciendo con el uruguayo? Mandó don Víctor a recoger el ajonjolí. Ya está pesado. He resuelto no venderle la cosecha. No te lo dije. Usted sabe lo que hace don Genaro. Llévate el camión y avísele a don Víctor. Yo voy a espiar a ver qué está haciendo don Alejandro. Ancilla, dígale a Rincón que de hoy en adelante yo mismo quemaré mi rancho y mi cosecha antes de tratar con él. Se lo diré, don Genaro. Se lo diré. Y si encuentra a Alejandro, cuídese. Recárguese mi hombro, niña. Voy a dejar el mandado, ahorita te alcanzo. ¿Qué tienes? ¿Estás lastimada? ¿Te vi cojear? Me clavé una espina de cuernillo, pero no tiene importancia. Sí, que la tiene. Esas espinas producen infecciones muy rebeldes. ¡Nicolasa! ¡Nicolasa! No te preocupes, papá. Ya me curaron. ¿Quién? ¿Don Víctor, patrón? ¿Volvió ese bandido? No. Él vio cuando me espiné frente a la tienda. No más eso me falta. Tener que agradecer a ese bandido. Pues esta vez sí. Si no le saca la espina... Nadie te ha pedido tu opinión. Vete a la cocina. Víctor se portó muy amable conmigo, papá. Hasta me parece mentira que sea el mismo del otro día. Claro, es un hipócrita. ¿Quién sabe qué intenciones se traiga contigo? A ver, enséñame el pie. Pues te curó bien. Parece que no dejó ningún pedazo de espina en la herida. De todas maneras, no camines mucho. Ya verás que para mañana ya estoy bien. ¿Quieres un refresco? Sí, papá. Hoy hace un calor insoportable. Voy a decirle a Nicolás a que lo prepare. ¿A poco creíste que me ibas a engañar?
No soy tan menso. Mira, ya me las masqué. ¿Qué andas que te mueres por la güera? ¿Y qué te importa, imbécil? ¡Lárgate! Sí, lárgate. ¿Y qué le voy a decir a don Víctor de lo de Genaro? Dile lo que quieras. ¿Y si se enoja porque no regresas con nosotros? Pues que se enoje. Y lárgate con un demonio. ¡Vamos! Aquí está su refresco, niña. Gracias. Y mejor camine un poco para que no se le cargue el pie. Tú manda a llamar a los muchachos. Es urgente. ¿Qué pasa, papá? Ofrecí ayudar a Genaro en caso de que lo ataquen. Y vamos a estar preparados. Nos están saliendo malas cuentas, patrón. Habla claro. Pues primero con don Genaro, que se nos rajó y nos mandó al diablo. ¿Cómo que se rajó? Sí. Nos dijo que primero quemaba su cosecha antes que vendérsela a usted. ¿Ah, sí? Pues ¿a qué se atiene ese idiota? A mí se me hace que ese es lío de don Alejandro. Ahí estaba. ¿Ah, sí? Pues lo siento por la chamaca. Por cierto, patrón, que por ese lado también le están comiendo el mandado. Mancilla nos dijo que iba a hablar con don Alejandro. Pero yo no soy tan menso. Y me fui tras de él. ¿Y qué? Y lo encontré afuera del rancho. ¿Me buscaba? ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué no volviste con los demás? Fui al rancho de don Alejandro a decirle que si sigue metiéndose con Genaro le va a costar muy caro. Ya ves, te lo dije, que por algo se había quedado Mancilla. Pues ¿a qué horas lo dijo, jefe? Verdad de Dios que yo no oí nada. No importa lo que te haya dicho. Pero ese Genaro me las va a pagar. Pues de una vez, hoy en la noche. Será cuando yo lo ordene. Mañana llegará el barco. Hay que ir a recoger la mercancía. Ahora déjenme. Está bien, patrón. Voy a ver cómo va la cosecha de ajonjolí. ¿Quieres ir conmigo? Prefiero ir a nadar. Que ensillen tu caballo para que no vayas a pie. Ya me siento perfectamente. Además me gusta caminar. Pero no vayas sola. No te preocupes, papá. Llevo mi rifle. ¿Qué pasa con ese desayuno, Fernanda? Ya voy, pero llegó primero Pepe. Está celosa. Especial para ti, Pepe. Sí, cómo no, muy especial. Lo de todos los días. Mancilla, apúrate para que vayas a limpiar ese camión que lo dejaron lleno de arena. Vaya, hasta que te vi limpio. Resulta buena la llegada de la Chabela. Tenemos que ir a la playa a poner la señal. Hoy es el día que debe llegar el barco. Apúrate, Fernanda, tengo que hacer. Voy.
barco tuvo buen tiempo, no tardará en aparecer. El mes pasado llegó clareando el alba. De todas maneras, junten más leña por si hay que poner señales de noche. ¿Cómo no, patrón? Yo voy allá arriba, a ver si aparece el barco. Apúrense. Ya puedes salir. Él ya no le hará nada. Thank you.
eso merece. Retírelo de ahí. Yo no quiero ser la causa de su muerte. A su casa. ¿Quién es usted? Me llaman el hijo del diablo. Eso ya lo sé. ¿Pero quién es que no se descubre? Alguien que está muy cerca de usted. Ya estoy harta de misterios. Le agradezco mucho su compañía, pero ya llegamos a mi rancho. Muchas gracias. Juntamos leña para toda la noche. No me importa un demonio la leña. Porfirio, vete a la tienda. ¿Qué le pasó, patrón? ¿Qué no oyes que vayas a la tienda a traerme medicinas? ¡Vamos, qué esperas! ¡Rápido! Está bien. Niña, que lleve las medicinas. El patrón está lastimado. Te dice doña Fernanda que ya viene con las medicinas. Ah, bueno. ¿Y cómo estuvo eso, patrón? El hijo del diablo me agarró a traición. ¿Y cómo no lo vio, patrón? Ese maldito aprovechó que estaba yo entretenido con Isabel. Pues lo único que siento es que no te haya matado de una vez. Qué bueno que lo oí, para que así no me sigas engañando. Bueno, y ahora que ya lo sabes, ¿qué? Ah, sí. Está bien. Lo nuestro terminó. Lo único que siento es dejarte en manos de esa niña estúpida que no te va a servir para nada. Nos vemos. Cúralo. ¿No me vas a curar tú? Que te cure tu Chabela. Ella lo hará mejor que yo. Porfirio, ve por Isabel. ¡Ah, no! Esa niña nunca pondrá un pie en esta casa. Pues entonces cúrame tú. ¡Ay! Duele, ¿verdad? Pues claro, no soy de palo. Ya está listo aquí el camión, don Víctor. Déjalo ahí. ¿Qué no vamos a arreglar de una vez lo de Genaro? Ahora no. ¿Qué le pasó? ¿Se cayó del caballo? Sí, me lastimé con unas ramas. ¿Y de Genaro qué? Lo de Genaro lo dejamos para otro día. Ahora tenemos algo mucho más importante que hacer. ¿Más importante? ¿Qué? Matar al hijo del diablo. ¿Ahorita? ¡Claro que ahorita, con un demonio! ¡Que se junte toda la gente! Si llegamos al crestón de día, ninguno de nosotros escapará de la puntería del maldito ese. No conozco el camino, don Víctor, y sé cómo es el cerro. Si quiere, vamos todos, pero de noche. Yo creo que Pepe tiene razón, Víctor. Está bien. Encárgate de reunir a toda la gente para agarrarlo por sorpresa. Está bien, don Víctor, como usted mande. Y que se alivie. Jefe, estoy pensando si... ¿No, Mansilla? No, Porfirio. Esta noche no. Todavía no sirve.
se nos vaya a escapar. Vete con alguien al otro lado. ¿Con quién? Porfirio, ve con él. Los demás, de aquel lado. ¡Vamos! ¡Diablo! ¿A dónde está? ¿Viene para acá? No, estaba en el cerro. Lo balaceamos todos, pero las balas no le hacen nada. Ahí vienen ya. ¿Víctor? Ahí viene. No te lo dije, Víctor. Las balas no le hacen nada. Ya lo viste. Cállate, idiota. Le disparamos más de 100 cartuchos. ¿Tú crees que ninguno le pegara? Que te calles, te digo. A mí no me toques, Víctor. Porque aunque seas mi jefe, conmigo te mueres. Como quieras. Y quieto, tú también. Ya te conozco, Porfirio. ¿Qué pasa con ustedes? Quietos ya, muchachos. Si no es para tanto, sirve cervezas para todos. Para ti, Pepe. En tarro. Y bien fría. Gracias, Fernanda. Tomen, muchachos. Mira nomás cómo está esto. Hasta parece un velorio. ¿Por qué no nos canta una canción? Con el permiso de Víctor, por supuesto. Con mucho gusto. Cantaré. Con o sin el permiso de Víctor. ¿Qué cosa dices? Lo que oíste. Y suéltame. Si tú andas con la Chabela, yo puedo cantar para el que me lo pida. Ten cuidado, Mancilla. Mientras yo no la deje, Fernanda es mía. No te preocupes, Víctor. Yo sé respetar a la mujer ajena. No te lo puedo decir,
llamar a compartir mis excesos para darte el corazón y que lo rompas a besos para darte el corazón y que lo rompas a besos. Pago en la playa, sufriendo como alma en pena, porque mis ansias te tallan en locura y desvarío, y hasta siento que eres mío cuando me acuesto en la arena. Pero aunque muera de amor, no te lo puedo decir. Pero aunque muera de amor, no te lo puedo decir. ¿Te gustó la canción? ¿Cómo no? Es inútil, ya no me importas. Lárgate. Sí, ya me voy. También Pepe. ¿Verdad, Pepe? Sí, también. Pero primero me voy a terminar mi cerveza. Buenas noches, doña Fernanda. No me juego la vida cuando quieran y como quieran. Pero se me hace estúpido matarnos entre nosotros por el capricho de una mujer. Y eso te lo digo a ti, Víctor. Que no te das cuenta que lo hace por el desquite. Ya lo sé. ¿Pero por qué te escogió a ti? Eso averígualo tú. Mancilla. Ven acá. Sabes, Mancilla, hace algunos días tengo ganas de recordarte quién es aquí el jefe. ¿Tú solo o con ellos? Yo solo. No se meta nadie. ¿Y cómo? Es para el que lo agarre. ¿Estás listo? Listo. ¡Vamos! Mátalo de una vez. ¡Listo! ¡Consíguenos nada mío! Thank you.
Sigo siendo el jefe, ¿no? ¡Víctor! ¡Víctor! Fue por darte celos. No es nada, déjame. ¡Déjame ya! Eres hombre, Mancilla. Pero creo que el jefe sigo siendo yo. Buenas noches. Ya está bien, jefe. Déjemelo. Le tengo muchas ganas. Es un tipo fuerte ese Mancilla, ¿eh? Vestí a un muñeco con mi ropa y lo paré donde yo acostumbro pararme. La gente de Víctor disparó todas sus armas contra el muñeco. Cambio. ¿Y en qué terminó el asunto? Cambio. Con una explosión de dinamita que yo había preparado para conectarla desde lejos. Cambio. Pues te felicito. Ya tengo las órdenes para mandarte gente que te ayude. Cambio. Te aseguro que no lo necesito. Ya falta poco para que llegue el barco. De todos modos, sería conveniente que dejen un hombre de guardia junto al aparato para que yo pueda comunicarme de día y de noche. Cambio. Así lo haremos. Y no dejes de reportarte. Cambio. Cambio y fuera. Óyeme, ¿qué pasa contigo? ¿Me vas a servir o no? Perdóname, Víctor. ¿No te había visto? Pues aquí estoy. Y déjate de payasadas. Ya voy. ¡Patrón! En la frente. ¿Quién se quedó de guardia anoche para hacer las señales al barco? Yo. Ya venía cuando encontré a Porfirio. Por cierto que alcancé a ver a Genaro que iba al galope para su rancho. ¿Ah, sí? Entonces ya sé quién es el hijo del diablo. Pues, ¿qué esperamos? Ese Genaro se burló de usted y todavía está vivo. Le queda muy poco tiempo. Junta a los muchachos. ¡Patrón! ¡Patrón, ya llegó el barco! Apenas están anclando. Arreglaremos lo de Genaro después. Ahora hay que recibir la carga. ¿Se va a llevar el camión? No está Mancilla. Claro que no está. Se va a estar curando los demoniazos. Que lo lleve Dionisio. Yo me voy a adelantar un poco. Ustedes entierren a Porfirio. Todos los demás a la playa.
cargados hasta la borda. Habrá dinero, mucho dinero para todos. Preparen el camión para cargar la mercancía. Está bien, patrón. Pudimos esperar hasta la noche, porque llevamos un día de retraso. ¿No hay novedad? No, ninguna. Aquí está el dinero. Lista de lo que necesitamos para el próximo viaje. Dile al jefe que le mando mis saludos. Se lo diré, Víctor. Hasta el mes que entra. Adiós. ¿Mercancía allí? Ya está. Yo me llevaré el camión personalmente a la ciudad. Los espero en la tienda para comer. Sí, allá nos veremos. HDD llamando a ZGU. HDD llamando a ZGU. Cambio. ZGU contestando llamada de HDD. Adelante y cambio. Tome nota. El barco de los contrabandistas está zarpando en este momento de un punto frente a la costa situado
a 19 grados, 30 minutos, 20 segundos norte y 105.010 oeste. Necesitan mandar un guardacosta inmediatamente. De aquí sin hablar con usted. Si da un paso más, disparo. ¿No la creí capaz? Pues ahora ya lo sabe. Fue una advertencia. Muy bien. Hablaré desde aquí. Vine a darle las gracias. ¿A mí? ¿Por qué? Por salvarme la vida. No sé cuándo. Tal vez lo recuerde, cuando me estaba ahogando, después de que me golpeó ese maldito. Sin fuerza para levantarme, oí que usted dijo, no quiero ser causa de su muerte. Ah, sí. Pero no tiene por qué darme las gracias. Sí tengo por qué. Aquí se lucha por todo, para comer, para conseguir lo que uno desea. La vida misma se pierde si no se lucha por ella. Yo esperaba que usted dijera, mátelo de una vez. Y no fue así. Gracias, Isabel. Olvídelo, Víctor. ¿Y también me perdona? ¡Deténgase! El siguiente no será los pies. Váyase de aquí. Lo siento. Usted es la única mujer que me hubiera hecho cambiar de vida. La única. ¿Qué pasa con Víctor? ¿No ha venido a comer? No sé, lo vimos en la playa. Ahí viene ya. ¿Dónde andabas? Encontré a los muchachos enterrando a Porfirio y me entretuve en ayudarlos.
Qué bueno que estamos todos, porque ahora mismo vamos a acabar con el rancho de Genaro. ¿Qué ahora, jefe? Los muchachos ya estaban pensando que por culpa de la Chabelita esa usted no quería entrarle a los cocolazos. Adiós, pues. ¿Qué, no me conocen? Eso sí, pero como lo vimos platicando con la muchacha. Eso no importa. Ya ven que cumplo mi palabra. Tenemos la mercancía. Y como le dije a Dionisio, habrá dinero para todos. ¡Vamos a darle, muchachos! Tú vas con ellos, Mancilla. ¿Y usted no va? ¡Claro que sí! Pero antes voy a recoger la dinamita para acabar con ese maldito rancho hasta los cimientos. Vete a la casa por una caja. ¡Vamos, muchachos! ¡A darle! ¡Vamos, vamos! Listo, patrón. Traje también cañuelo y cápsulas, por si acaso. ¿Qué, no nos vamos? ¿Eh? Ah, sí, claro. Vámonos. ¡Del rancho Don Genaro! ¡Muchachos! ¡Vayan por las armas y vamos al rancho Don Genaro! Víctor, son muchos. Ya llegó don Alejandro con su gente. ¿Viste tú a don Alejandro? Sí, señor, con mis propios ojos. De bonita. A ver si después de esto le gusta a Víctor. ¡Nicolasa! ¡Nicolasa! No grites, que no hay quien te oiga. ¿Qué haces, estúpido? La dinamita. Se acabó el rancho de Genaro. Ahora me toca a mí. ¡Víctor!
¡Déjeme, se lo suplico! ¿Tú vas a venir conmigo? ¡Déjeme! 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 Hasta que voy a acabar contigo. ¡No, Víctor, no lo mates! Entonces vendrás conmigo. ¡No, Víctor, nunca me iré contigo! ¡Ya te hablé por la buena! ¡Déjame! ¡Ahora vas a hacer lo que yo te digo! Yo nada. ¿Y tú? Esos bandidos se hicieron pedazos al explotar su propia dinamita. ¿Usted quién es? Un agente federal comisionado para acabar con el contrabando en estas costas. Mancilla. No, Mancilla no, don Alejandro. Soy el capitán Carlos García Morales. Sí, sé lo que piensa. Pero tuve que fingirme prófugo de la ley para poder descubrir a los contrabandistas. Lo único malo es que al hijo del diablo también lo hieren las balas.